Bien, el tipo dice que la escuela de soñadores es mejor para mí que la carismonia. Ah, lástima, no vamos a estar en el mismo grupo. Bien, Adán, bueno, creo que era obvio, ¿no? Tenemos personalidades muy diferentes. A cada uno nos va a atacar un lugar diferente. ¿Qué tiene de malo? La escuela de soñadores no es lo... Bueno, ¿qué tiene de malo? Pensé que tenía talento para la actuación. Bien, le faltó. La belleza no siempre le va a dar el camino fácil. Bien, ¿aceptó? Claro, cierto que se supone que pueden cambiar. Pequeño detalle. Se puso muy serio cuando dijo que mi futuro estaría lleno de tensión dramática. Me dio mucho contento. Sí, la creyó. Me interesa, Dan. Bien, a mí me dieron la escuela de cómicos. Bien, supongo que eso, ¿no? Carismonia es de cómico, ¿no? Quiero saber la de Dan. Le mandé fruta a todas las respuestas. A ver, con lo que pasó hace rato con la aparición del supuesto decano, ya dejé de tomarme en serio esto. A ver, porque primero que nada, me hice expectativas solo y me decepcioné solo. Así que listo, ya está. Quiero saber... Bien, ¿cómo? What the fuck? ¿Qué cara? Esa sí no me la esperaba. O sea, buenísimo, no estoy solo. Siempre es mejor estar con un compa. Pero a ver, ¿cómo? Mr. Egg insistió. Bien, así que fue por recomendación del tipo. Así que era por eso del tráiler, claro. Claro, ya voy captando. Pero qué raro, che, no me la esperaba. Estaba por hecho que íbamos a estar los tres en lugares diferentes. Te ganaste el feroz director de Abre de Superestrella. ¡Qué mierda! ¡Ay! Te ganaste el feroz director con tu aura de Superestrella. No hace falta que presumas más. No estoy equivocada. Me encanta estos detalles. Sí, no es normal. Perdón el silencio, estaba leyendo. No es normal. Listo. Hay que darlo por hecho. Porque rompí. Pero, o sea, ¿cómo puede? Uy, mira. Bueno, después lo agarro. Sí, mira, es con mucho... no, sabe demasiado y con mucho detalle. Claramente no es normal, pero ¿cómo le hará? ¿Será que solamente es...? Estoy especulando. No, mejor no digo nada, Bien, los pusieron en el club de... Bien, no digo nada, mejor vamos a esperar a que llegue el momento. Es que me da curiosidad saber cómo es que sabe tanto y a detalle encima. Es curioso, es curioso. ¡Qué bueno que estaba grabando, chabón! ¡Grosería académica! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ay, mi pasa! ¡Buenísimo! Menos mal que no paré la grabación. ¡Buenísimo! Esa no me la esperaba. ¡Ay, buenísimo! No voy a leerte ni cagando. ¡Buenísimo! Ninja deslumbrante. Son los guerreros de esta tierra, no son los... No voy a leer. Listo, pupila ninja Gigakun. Amigo, qué delirio que tienen. No llega al punto en que me da vergüenza leerlos, sino que me da paja leerlos, ¿eh? Es una flojera. Qué lamentable, mi versión ninja no me... Ni puta idea de lo que habla. ¿Eh? Bien, a ver, según el tipo, hace un momento ella está haciendo grafitis por el lugar. Así que están buscándola. Bien, entraste al territorio de los seres ninjas. Bien, ahora sí me está dando un poco de vergüenza ajena, ¿eh? Ni el protagonista logró eso, así que es algo digno de elogiar. Ni el protagonista con todas sus payasadas logró darme vergüenza ajena. Ellas sí las están logrando. Bien, no va a haber pelea ni cagando. Ay, me gustó mucho.
Me suena su voz, ¿eh? Bien, son del club de artes escénicas. Así que era de, la otra le estaba siguiendo el juego simplemente. Bien, esa mujer está en graves problemas. No te conviertas en su cómplice. Bien, entonces, este es el puesto del club de artes escénicas. Ninjas, ¿por qué hay ninjas aquí? ¿Sigo atrapado en una burbuja de ensueño? Bien, vamos para el primero. Ah, la cama estaba... Ay, bueno, mira, Dios. Bueno, me gustó. Estaba actuando, era eso nomás. Bien, qué talento, ¿eh? Logró transmitirme una sensación, aunque sea negativa. No creo que es del campus, pero mira bien. Si decía que sí, la salvaba. Pero no. Efectivamente. Bien, en sentido común entró al chat. Mate. No me metas en esto. Ojalá no la conociera. No, en realidad no. No, ¿cómo que? No, ¿cómo va a explicar eso? ¿Qué sentido tiene? No, ¿qué? Yo no la conozco. Vámonos. Bien, no era lo que esperaba. Me cago otra vez y me decepcioné solo. Bueno, volvió a su rol. Volvió a su personaje. Ponte tu uniforme escolar y recibirás una sanción. Buenísimo. Buenísimo. Ay, pensé que me estaría riendo con esta payasada. ¿Qué decía? No leí. Ay, no llegué a leer, me recago. ¿Puedo verlo acá? No llegué a leer, me recago en todo. Bien, ninja del bate de béisbol. No me gusta ese nombre, bate galáctico me gusta. Me alegra verte de nuevo. Mira, lástima que no pueda decir lo mismo. Bueno, por el plano sí, gracias. Quiero ver si les pone un apodo. Antes de irme. Quiero ver si les pone un apodo, como hizo conmigo. Ruri y Hiryu. Ay, bueno, el nombre de Ruri es el más normal. Hiryu sí ya es muy japonés. Pero a ver, son más normales. Bien, no creo que... Bien, ahí lo dijo bien. Sacale el Hiryu Aoi y decirle Dan. Pero bueno, y captó. No, ay, qué vergüenza. Claro, para lo que no, yo creo que mucha gente lo sabe, pero esta palabra chunibyo es los delirios que tienen los adolescentes. Básicamente eso, delirios. Bien, tal vez sea una maestra trabapalabra. ¿Qué tiene que ver? Trabapalabras. Me recuerda a los caballeros de la belleza. Para nada. Me ofende. Los caballeros de la belleza son más graciosos. E incluso más coherentes. Me atrevo a decirlo, ¿eh? Bueno, a ver, saben que igual que Argenti me cae muy bien, ¿eh? Argenti me cae muy bien. Siempre que aparece es un deleite para mí. Disfruto su aparición. Frijoles es una vigilante de la galaxia. Quizás sí exista de planta Jinjutsu. Bien. Por lo que habíamos visto antes sí existía en realidad. Es que no le di bola, les digo. Sí, algo así, ponele. Ahora me están nombrando muy bueno. Bueno, a ver, tampoco te pases. Apenas nos conocimos. Se inventó una historia alterna, pero buenísima. Somos camaradas que arriesgarían su vida uno por el otro. Fuimos asediados en una fantasía de muñeca y sobrevivimos juntos. ¡Ah, se refiere a lo de antes! ¡Claro! A ver, es que me cuesta entender, a ver. Perdón. Para alguien normal esto es un poco complicado. Claro, se refiere al tema de los monitos antes.
Bien, no estaba espiando, estaban hablando frente a ella también, ¿qué esperabas? La muerte de un protón. Mirá, si un protón muere... La primera... ¿Cuál es la posibilidad de que esta sea la primera y la única vez que diga algo coherente? Ustedes hablaron en voz alta frente a mí, no estaba espiando. Amigo, la primera cosa coherente que dice. ¿Cuál es la posibilidad de que sea la primera y la última? No podría darme más igual. Antes que... Bien, se fue a la miércoles. Bien, tiene un talento para... Bien, parece que tiene un talento innato para desviarse del tema principal. ¡Volvió! Estúpido consejo escolar. Esto es discriminación. ¿Esa era su ropa? Y a ver, creo que vi un crof. No me la puedo perder, porque de acá no vuelvo nunca más, seguro. Ahora sí, por fin puedo esperar algo. ¡Suscríbete al canal! Nah, ya no voy a comentar nada a estas alturas, Tampoco voy a estar repitiendo lo mismo mil veces. Claro. Más o menos me hago idea a lo que se refiere, pero voy a esperar que lo digan de forma un poquito más clara, ¿no? Para no decir alguna tontería y equivocarme como siempre. Bien, la cosa y el efecto... El ninja Hiryu ninja-san no conoce a Seisha. Ahí está. El ninjutsu de balas. Creo que hablamos de personas diferentes, ¿no? Es audaz y confiado. Y es hábil al usar el ninjutsu de balas. Encima esa. Además dice cosas lindas y melodiosas con frecuencia. Permitime dudar de eso. Shura, pistola de la... de plata. No voy a estar repitiendo lo mismo. Sí, es que el ninjutsu de balas, hermano, es único como se expresa. ¿Tan difícil era decir era Butihi? Bien, a ver, dejando de lado lo payaso que es este personaje, incluso Butuhil creo que sí es el nombre, la reconoció como alguien fuerte. E incluso más fuerte que él, creo que había dicho. Así que enfatizé el título de... ¿Esa es la verdadera respuesta? ¿O simplemente así de paso? Igual sabía que era... Bien, ambos significan lo mismo. Bien, sabía que era una vigilante de la galaxia. Bien. A ver, si podemos terminar esto sabiendo un poquito la premisa, cuál es la movida, sería buenísimo. Porque, a ver, le dediqué como 15 minutos a estos momentos y me reí como un baboso. Bien, debería saber que en el reino ninja cómico muchos invitados a Gamesho, pero también muchos malvados. Voy a avanzar rapidito, sepan disculpar, ya no quiero escucharla. ¿Por qué la presión? Es el enemigo del capitán ninja. Es que el nombre es una burrada. Me da risa cada vez que lo leo. Que es una burrada de proporciones bíblicas. Ni puta idea. Pero síguele el juego. No lo sé, está jugando a ser una ninja. Mira, si fuera eso es un poco vergüenza ajena. Pero no lo sabemos que no. Nos está contando los eventos del reino de los ninjas que están escritos en los percaminos ninja. ¿Qué carajo? ¿A qué pasa si le digo la tercera? Bien, me ignoró. Fuck.
A ver, lo que a mí me hace ruido es que, a pesar de lo payasa que es para mí, es una vigilante de la galaxia y se ve que es bastante fuerte, ¿eh? A pesar de que ahora se ve como una payasa. Bien, deberíamos hacer algo, deberíamos contactar, deberíamos huir. Mira, muy buena opción, ¿eh? Ya estoy cansado de los problemas, pero vamos por la primera. Bien, después de todo estamos aquí como estudiantes invitados. El otro tipo me dio mala espina igual, me parece que hizo algo. Con esas preguntas... Me pregunto dónde estará. ¿Tiene su número? What the fuck? ¿Qué? ¿En serio? ¿Tiene celular ese tipo para empezar? Ah, estamos en su perspectiva, buenísimo. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a alargar un poquito más la duración de esto porque no avanzamos nada. Le dediqué como 15 minutos a los momentos divertidos y me reí como baboso yo también. Cuando reaccioné, mi mente me dijo algo. El odio es la debilidad de los débiles. A ver, recapitulando. Creo que en la historia actual de Colonia Penal con él habíamos terminado en un momento importante, ¿verdad? Se había encontrado con Aventurino y se encontró con alguien más, habría dicho su nombre. Butuhil, ¿cómo? No sé cómo llamarle, la conferencia. Butuhil, como dicen en el japonés, Butuhil. No sé cómo llamarlo, la verdad. A ver, el tipo se había encontrado con alguien. Además, estaba buscando a alguien, si no me equivoco. Mi mente está bien. Bien, como digo, es muy divertido estar con él, así que voy a disfrutarlo. Pero si me lo preguntan, el tema es que nadie te lo preguntó, crack. Baby. Mi frijolero. Mi frijolero cerebro no es mi jefe. Hermano, qué forma de expresarse que tiene. Es curioso cómo todavía no me canso. Sino porque termina aquí. ¿Y dónde terminó? Bien, ¿viste la nota que dejé en la recepción? No, ni cabida, bien, ¿qué pasó? Ah, acá está. Me encontré a alguien que dice ser una vigilante de la galaxia, así que quiero verificar sus frijoles. Por fin regresó la señal, este lugar es un completo basurero. ¿Ya conocieron a Rappa? Otra vez se cortó la señal, qué chorongada. Bueno, qué basura. ¡Sigo con el cerdito! ¡Ori, baby! Dios. Okyak-san. 失礼だけど、これでもう7杯目の注文よ。いえ、私もこの方とは面識がありませんが、別に助けがなくとも。なら、相応の覚悟はあるんだろうな。 Bien, creo que era de esperarse, ¿no? Carajo, acá Cherón no me va a servir de nada. ¿Debería sacarlo tal vez y ponerme a Jingliu? Es que voy a sacarme. あんた、人の話が通じねえみてえだ。 Holy baby. Frijoles, eres sordo. ¡Carajo! ¡Ay, chabón! ¿Cómo me da risa este sujeto? No, no peleen, que no tengo mi equipo. ¡Ay! Gracias. Gracias, amigo. No peleen, no tengo mi equipo. Bien, a ver, hace un momento dijo que Mika no dijo nada, así que de todas formas lo iba a poner. Bien, entonces ¿a quién debemos escuchar? Mika no ha dicho nada, así que no hay ninguna razón para el retraso. Voy a colocar esto aquí hoy sí o sí. Pero yo, y ahora está apareciendo para disculparse en su nombre, ¿qué carajo? Guarda el arma. Me temo que esto es demasiado estresante para ti, ya morimos una vez. Y amigo, tendrías que haber aparecido antes entonces. Ahora ya quiero pelear. Tenga uno el equipo. Amigo, le harán que las cosas sean más simples. Más simples. ¿Eh? ¿Qué? Bien. A ver, lo que yo tenía pensado antes, para que el otro tipo pueda controlarnos, pensé que teníamos que cumplir unos ciertos requisitos. Pero al parecer no. Puedes apostar a tus malditos plátanos a que te daré una lección. ¿Ya lo está controlando? ¿Ah? Claro, gracias. ¿Se dio cuenta? Oye, mate. 今のは何だ?
¡Esa es mi pregunta! ¿Banana? ¿Ha? ¿Nande ore ga banana tenda? Bien, pero a ver, entonces esto es malo, con solo estar acá ya estamos como bajo su influencia o su habilidad o lo que sea. Yo pensé que para eso tendríamos que cumplir ciertos requisitos, o él. Pero al parecer no, estamos solamente acá, no lo conocemos ni nada, ni lo vimos. Y ya está diciendo plátanos. Qué raro. Para, ¿esto saben algo? Banana. Baby banana. No, no te banana, queda. Banana, banana. No. A ver, yo te podría escuchar plátanos. No cambien su frase, no le queda. A ver, ¿eso saben algo? Se miraron medio raro. No en ese sentido, sino en el sentido de que, bueno, mejor no aclaro que escurece. Mika, omae wa kouyu koto ni kuchidashi shinai janakatta no ka? Bien, saben algo, ¿no? Saben algo. Minna ga suki na obuje o oitoku dake da. No le hago daño. Dari ni mo meiwaku kakete nai daro. Bien, pero esa no es la actitud, amigo. Mazu ore ni wa zeiin ga zeiin sono saru no koto ga suki da to wa totemo omoenai. Sí, a mí no me gusta tampoco, ya cuando dijeron que era mejor que Relojito, ya la cagaron, Murieron para mí. Relojito es único, nadie le gana a Relojito. Sugi ni ore wa tada y el que diga lo contrario no sabe nada. Yujin o mikaketa kara. Vi a alguien que conozco y pasé a saludar. ¿A quién? ¿Yujin? ¿A quién? So da. Shoujiki mo anta no namae wa oboete inai. ¿Para qué lo toma en serio, no? Daga sono me wa yoku oboete iru. Esto es genial, aquí todos pueden hacer su propio sueño. Iina. Koko ni iru minna ga jibun no yume wa miru koto ga dekiru. Bien, lo está evangelizando básicamente, el estilo Naruto. Kono basho e kita toki no. Es que es eso. Anta jishin no. Lean. Lo está evangelizando. Todavía recuerdo esos ojos. Esto es genial. Aquí todos pueden hacer sus propios sueños. Eso fue lo que dijiste cuando llegaste. Tus ojos brillaron con entusiasmo. Evangelización. Referencias buenas. Ah, no olvides las aspiraciones. Bien, a ver, vamos a ir terminando. He hecho un vistazo al lugar por tu cuenta. A ver, por el momento vamos a ir terminando acá. No siento que hayamos avanzado mucho. Además, también es por mi culpa. Me distraje bastante con los momentos de antes. Así que tampoco es que me pueda quejar. Sin nada más que decir, los veo en el siguiente video. Adiós.